Última hora en Estados Unidos de América. Los comentarios de documentos clasificados de Joe Biden regresan para atormentarlo. Mis amigos, recordemos cómo al presidente Joe Biden como criticó a Donald Trump por ser supuestamente irresponsable, por tener documentos en Mar-a-Lago, pues salió a la luz pública que la Casa Blanca reveló que se descubrieron materiales clasificados de la época de Biden como vicepresidente en una oficina de un grupo de expertos. ¿Cómo les parecen a ustedes esta revelación? El lunes, los abogados de Biden confirmaron que se encontraron alrededor de 10 documentos en el Centro Plan Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington D.C. el 2 de noviembre, solo unos días antes de las elecciones de mitad de periodo. Richard Sauber, asesor especial del presidente, dijo en un comunicado que informó por primera vez sobre el descubrimiento, que los archivos nacionales no estaban buscando ninguno de los materiales y que el equipo legal de Biden estaba cooperando con los archivos y el proceso del Departamento de Justicia para garantizar que todos los registros de la administración Obama-Biden estén debidamente en posesión de los archivos. Ahora se inició una investigación para determinar si es necesario realizar una investigación formal para determinar cómo terminaron los documentos en el Plan Biden Center, donde el demócrata tuvo una oficina de 2017 a 2020. Con base a esto, mis amigos, el expresidente Trump sugirió que el FBI debería allanar la Casa Blanca y las casas de Biden por documentos clasificados. Pero ustedes díganme qué opinan en la caja de los comentarios. ¿Creen realmente que Biden está haciendo lo correcto con estos documentos? ¿Será que los republicanos apoyarán la idea del patriota? Y así, mis amigos, concluye nuestra información del momento. Les agradecemos por acompañarnos en este tu canal noticioso y esperamos volver a tenerlos con nosotros en nuestro próximo video noticias. Hasta la próxima emisión, Dios los bendiga.